tal, gente? Y para vos que te gusta el arte, nos vinimos al estudio, al taller, al atelier de Lucas Molieker, también conocido como Oliver Zink. Gracias por recibirnos, Lucas. ¿Cómo estás? Hola, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a ustedes por recibirnos. Artista, muralista, artista plástico. ¿Cómo comenzó esto en tu vida, Lucas? Y arrancó de chico. Yo tenía 13, 14 años con amigos en la escuela, en el barrio, y bueno, y ahí yo rapeando y metiéndome en la cultura más de hip hop, ¿viste? Todo esto. Ahí arrancó, digamos. Todo esto en Tandil, porque vos sos tandilense. Claro. ¿Todo esto nació ahí? Sí, sí, exacto, exacto. Yo soy de Tandil y sí. Creció ahí todo con mis amigos, nos hicimos una crew. Un grupo así de graffiti y empezamos a pintar. ¿Cómo se llamaba la crew? Y en la primer crew que tuve se llamaba DNC, que había raperos, grafiteros. ¿Y qué significaba? Demostrando nuestra crew. Significa. ¡Wow! ¡Qué bueno! Qué bueno. ¡Tremendo! Para 13 años estaba bastante avanzado. Sí. Era un montón. Sí, igual no sabíamos nada, pero... ¿No sabías nada? ¿Y cómo empezaste, digamos, pintando algo pequeño, en papel? Sí, sí, arranqué dibujando, bocetos, porque veía los grafitis por ahí que en ese momento estaban y me inspiraban. Y después me invitaron a un evento, un amigo hizo un evento, un artista allá de Tandil, y me invitó a pintar y fuimos todos con el grupo y pintamos. Así como nos salió, pero lo hicimos. ¿En qué momento empezás como yendo más a los dibujos, al carácter? Claro. Y en el momento que arranqué, bueno, a hacer trabajo, que me empezaron a pedir, de repente yo estaba pintando más grafitis, cosas así con mis amigos, y en un momento, bueno, me pedían cosas y bueno, me mandaba, digamos, a hacerlas. ¿No? ¿Qué fue lo primero que te pidieron? Me acuerdo una vez, que no sé por qué, pero siempre me lo acuerdo, que fue uno de los primeros que hice en Tandil, que era una pañalera. O sea, vendía todos pañales. ¿Y te pidieron las letras? ¿Qué te pidieron? Tenía el local en la casa, como en el garage de la casa, y me hicieron pintarle todo así como el local adentro. Y yo, capaz había hecho dos cosas nomás, con dibujos y eso. ¿Y te animaste? Y me pidieron unos dibujitos animados, que no me acuerdo ahora el nombre de cuál era, que había un bebé que tenía un pañal y nada, era como todo en un patio, con una cerca y los bebés y unos dibujitos, todos ahí en adentro del lugar. ¿Y cuántos años tenías más o menos ahí? Y ahí tenía 14, wow, 15. Pegadito, recién arrancado. ¿Y tenés algún mural así que vos decís, este fue mi favorito? Y hay uno que no me lo olvido, porque fue el que está ahí por mi barrio, en Tandil, que lo hice en una esquina, que es un oso panda, que es tipo Kung Fu Panda, que sí, tiene... tipo samurái. Tipo samurái, y es grande, está en una esquina, y era una esquina que yo siempre la veía, que pasaba siempre por ahí y decía, yo la quiero pintar, y no la pintaba nunca. Y un día, bueno, me animé, pregunté y me dijeron que sí. Encima no había nadie, pasaba varias veces y nunca había nadie. Wow. Y un día paso y le dejo una notita. Le dejo una notita porque yo la quería pintar. Y cuando le dejo la notita, se ve que la leyó, había alguien adentro pero no atendía. La leyó y salió, y yo ya estaba a media cuadra y me llamó. Y bueno, volví y bueno, ya arreglé, le conté y lo hice. Lucas, queremos verte pintar. ¿Qué tenemos acá? Acá estoy armando un gallo. En principio lo estaba haciendo más humano y ahora nada, me compliqué porque el espacio era más chico, entonces lo voy a hacer más real. Ok, ¿y cómo vas? ¿Cómo le vas metiendo por capas? Sí, sí. A veces tengo algo bien definido y lo bajo más rápido. Pero en este caso no, lo fui como creando y nada, primero le hice el fondo, después fui agarrando los colores que más o menos quiero hacer, entonces lo fui haciendo unas pinceladas como para que se vaya armando la forma y ya me vaya guiando. Bueno, a ver, queremos ver cómo,
Bueno, ahora le voy a hacer unas plumas, le toca hacer, como para marcarlas también. Aparte de esto, ¿qué sí. también utilizas? ¿Otro tipo de pintura? ¿Aparte del acrílico? Sí, a veces le pongo aerosol. Le pongo aerosol a cuando quiero hacer algún efecto en especial o me resuelve mucho el aerosol. Ahora le voy a poner un poco de aerosol. Dale. Le puedo poner. A ver, tengo acá. Y Lucas, bueno, adelantaste bastante, igual vimos mucha, como sí. que empezaste con el pincel, después con aerosol. Bueno, te vamos a dejar que sigas pintando tranquilo. Te agradecemos por la nota también y para los que quieran seguirte en las redes sociales, sí. pedir algo personalizado, quizás cederte alguna pared, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales? Bueno, mi Instagram es Lucas, así como suena con C. punto Mollecker, que es mi apellido, M-O-L-L-E-K-E-R. Lucas, muchas gracias, la verdad que aprendí un montón de tu historia también, muy bueno, súper talentoso, y nada, capaz que me animé a hacer un mural, sí. así que cuando tengas que hacerlo, llamame que estoy ahí. De una, obvio.